La selección guatemalteca tuvo partido amistoso enfrentando a El Salvador. Ezequiel Rivas al 83 puso el único tanto en favor de la selección salvadoreña para la victoria que tuvo el equipo del Salvador en el partido que se realizó en los Estados Unidos enfrentando al azul y blanco. Esto en los partidos amistosos que tiene el profesor Luis Fernando Tena. Ingrata acción esa. El partido fue un partido con pocas ocasiones y un remate que le entra, no sé si le da un pique extraño a Kevin Moscoso y ahí deriva la anotación. Mala técnica, digo yo. Sí, la que yo creo que no la ve bien, fíjate. Plata. Es que lo que pasa, yo no sé si no la ve bien, pero la rodilla la lleva recta, ¿verdad? Pero un tiro así, le tienes que poner el cuerpo, porque si te supera las manos, estoy pues te va a pegar en el cuerpo, pero las manos las pone a un lado. Entonces yo creo que es mala técnica de Kevin, pero yo creo que también tuvo buenas intervenciones. Sí, a ver, esa es la diferencia de la posición del guardameta. Por ejemplo, un delantero puede fallar 5 y mete una y está. Pero un guardameta lamentablemente falla una y nadie lo salva. Sí. Y eso es lo ingrato de esa posición. Pero pues no por esa acción Kevin Moscoso es el peor guardameta. No por eso, no hay que olvidar lo que ha pasado. Lo que sí es que en partidos determinantes no te puede suceder.